En esta emisión de Historias con Futuro, tendrán la posibilidad de conocer las historias y propuestas educativas de egresados que han gestado procesos de formación con los niños, niñas, adolescentes, comunidades y docentes en áreas como ciencias sociales, arte, música, idiomas, educación inclusiva, entre otras. Evidenciando de esta forma que los maestros cuentan con las habilidades pertinentes para construir escenarios educativos en cualquier campo del conocimiento. Los egresados y las egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional somos esenciales en la construcción del país. Nos encontramos en los diferentes territorios de Colombia, en el campo, en la ciudad, en la selva, en todos lados. Y es allí donde nosotros realmente estamos construyendo nuestros territorios. Ese reconocimiento, esas experiencias, esos saberes que tenemos en nuestro quehacer docente le aportan a la construcción de universidad, en ese proyecto de universidad incluyente, democrática, una universidad que realmente responda a las necesidades investigativas y académicas del país. El Centro de Egresados es un espacio de participación y de vinculación efectiva de los egresados a la dinámica universitaria, a través de un trabajo colaborativo. El programa rectoral 2018-2022, Dignificar lo Público y Potenciar la Universidad, propone en uno de sus ejes programáticos sostener y cualificar el trabajo desarrollado por el Centro de Egresados de la Universidad, en la intención que la universidad pueda avanzar en los procesos de seguimiento a las trayectorias profesionales, académicas, investigativas de nuestros graduados, y de así poder identificar las experiencias exitosas que estos están desarrollando en la actualidad. Educar desde el espacio, desde espacios y contextos administrativos fue un reto personal que me propuse y que afortunadamente logré cumplir, por lo tanto es una satisfacción. Pero me encanta decirlo porque me encanta invitar a mis colegas educadores especiales y pedagogos desde sus diferentes disciplinas a que se arriesguen a romper el esquema sin perder la esencia y sin perder la pasión. Es decir, cuando tú estás en el aula de clases, yo mis primeros años después de graduarme fui docente de aulas para sordos durante 10 años con la Secretaría de Educación de Bogotá, hasta que llegó un momento en que dije, ok, quiero esto que he aprendido, ponerlo en otro contexto sin perder la esencia de lo que es la pedagogía y de lo que es poder transmitir información y transmitir humildemente los conocimientos que tú adquieres. Actualmente trabajo en el Centro Integral de Rehabilitación Colombia, Fundación CIRE. Nosotros somos una organización colombiana sin ánimo de lucro, quienes desde hace 44 años venimos trabajando en pro de la rehabilitación física integral de las personas con discapacidad. Asimismo, fuimos la primera planta de producción en el país en ofrecer prótesis y órtesis para las personas víctimas de conflicto armado que se encontraban en situación pues, de extrema vulnerabilidad. Educar en otros contextos como el de Valledupar y el Caribe ha sido todo un reto. Aquí los niños, niñas y jóvenes están también muy arraigados a la música folclórica y eso es algo que nos parece maravilloso. Pero al llegar con unos formatos diferentes como formatos sinfónicos, incluso cualquier otro formato que no sea folclórico, es toda una novedad para ellos. Poder combinar esos saberes que sus acudientes, sus padres, madres y ellos mismos traían de la música folclórica como el vallenato, como el bullerengue,
como la música de otros lugares de la región Caribe, a los formatos sinfónicos, ha sido un gran aprendizaje para nosotros y creo que nosotros también hemos dejado eso en ellos. El papel de la escuela en el departamento de Arauca es muy fuerte, porque además de que el maestro hace parte de las comunidades, además de que el maestro construye también su ejercicio organizativo dentro de las comunidades y dentro de la escuela, porque el maestro entra a ser un líder por naturaleza, pues también tiene que ejercer o propiciar el acceso al conocimiento, ¿sí? En lugares donde no tenemos muchas veces las herramientas, en lugares donde no tenemos muchas veces los espacios físicos adecuados para poder brindar unas experiencias significativas de aprendizaje, pues el maestro tiene que ingeniárselas, el maestro tiene que jugar también con el elemento binacional, el elemento intercultural que se presenta aquí en esta región, y la escuela tiene como papel encontrar a las comunidades, tiene como papel ser parte del desarrollo de esas comunidades. A nivel de reconocer el territorio, es importante destacar que Cundinamarca como departamento tiene una gran extensión rural. Muchas veces hay déficit de conectividad, incluso hay barreras o obstáculos tecnológicos, pero eso no impide que los estudiantes y la comunidad educativa generen diversos tipos de propuestas con altísimos estándares de calidad y que podrían competir en espacios donde el acceso a la tecnología e incluso a la conectividad es muchísimo mejor. Inicié mi labor en el Instituto Pedagógico Nacional en el año de 1989 al terminar mi licenciatura en Pedagogía Musical en la Universidad Pedagógica Nacional. En estos momentos de pandemia la tarea no ha sido fácil, especialmente al comienzo. No conocía muchas herramientas tecnológicas ni plataformas y definitivamente no estábamos preparados para la virtualidad. Aún hoy los docentes seguimos en la tarea de conocer mucho más de estas herramientas. Desde el inicio del año, junto con 3 docentes del grado, propusimos un proyecto pedagógico integrado llamado Dígamelo Cantando, en el cual trabajamos las áreas de lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales y música, y para esta etapa diseñamos una actividad en la que pudiéramos integrarnos de una manera más lúdica y divertida. Lo sé. Dime, Farita. Mira, lo hice. Perfecto. Bueno. Rubí, yo también ya acabé. Continúo haciendo videos propios, lo cual demanda mucho tiempo de dedicación. Procuro que sean muy didácticos y prácticos para poder motivar a los estudiantes. Propongo diferentes actividades que no impliquen el desarrollo de guías y trabajos escritos que demanden demasiado esfuerzo a los niños, niñas y a la familia. ¿Quién me pregunta algo? ¿Cuánta mantequilla? Una cucharada grandecita para que quede más rica. Entonces es fabuloso sentarte con un equipo interdisciplinario y desde tus nociones aprendidas de la pedagogía, frente al discurso, frente al argumento, ponerlas en práctica y lograr que las otras personas te crean y se convenzan y de alguna manera lo hagan de la manera en que tú propones, pues sigue siendo educación, sigue siendo pedagogía. Y bueno, creo que el tema es ser uno muy... Aquí la clave es ser uno muy honesto con su pasión sin perder su esencia, en este caso mi esencia como educadora. El quehacer pedagógico se encuentra atravesado por la vocación, ese sentimiento de autorrealización que nos invita a ser con el otro en un aula o una comunidad. Una vocación que da sentido al café de las mañanas, que nos lleva a realizar una lectura constante del entorno y la realidad, que nos invita a la creatividad y sobre todo que nos llena de esperanza. Cuando salí me dediqué a la dirección sinfónica y ha sido mi vida desde ese momento hasta el día de hoy. Con un equipo interdisciplinar fundamos la Red de Escuelas de Música del Caribe, una fundación sin ánimo de lucro que funciona en el Caribe colombiano y que busca la creación de entornos protectores a través de la música, el aprendizaje y el compartir.
en nuestra comunidad hay muchas personas que apoyan este tipo de iniciativas. Es así como nos hemos dado la tarea de crear la Orquesta Sinfónica del Caribe. La Red de Escuelas de Música es como el padre de esta nueva iniciativa, y con los jóvenes más avanzados de nuestro programa y de otros programas de la región, además de los profesores de la misma Red de Escuelas de Música del Caribe, nos dimos a la tarea de crear esta Orquesta Sinfónica. Hemos recibido muchos apoyos para estas iniciativas, así como también para la red. Pero sobre todo, el apoyo de la comunidad es lo más importante. Poder llevar esta música a los barrios, poder llevar esta música a hospitales, poder llevar esta música a los municipios aledaños, a esos pueblos olvidados del Caribe colombiano, de los cuales hablaba Gabriel García Márquez, poder llevarlos allí a que los conozcan, a que conozcan estos formatos, a que sepan que desde niño uno se puede formar y conquistar y lograr sueños. Siempre le digo a nuestros estudiantes que un violín, tal vez que es un instrumento tan pequeño, un contrabajo o un cello o un oboe, una flauta travesa, cualquier instrumento te puede hacer dar la vuelta al mundo. Esta es una institución educativa pública de carácter rural ubicada en la vereda Puente Amarillo, en el kilómetro 4, vía Villavicencio Restrepo. El proyecto de aula Colombia Libre y Soberana, que es un proyecto centrado en las potencialidades económicas del META y en esa medida en las potencialidades económicas de Colombia, pero sobre todo está centrado en la generación de modelos económicos en donde Colombia salga beneficiado tanto a nivel social y a nivel ambiental. Todo esto basado en análisis históricos, investigaciones geográficas, propuestas sociales, salidas de campo, en donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de conocer directamente la realidad que está viviendo nuestro campesinado y nuestra gente en las ciudades, y cómo de esta manera se están viendo determinadas sus relaciones socioculturales y socioeconómicas. La escuela se convierte muchas veces en el centro de reuniones de las comunidades. La escuela también se convierte en los procesos, en la esperanza de la gente, ¿sí? Entonces vea que el papel de la escuela es muy particular, porque muchas veces el maestro llegaba aquí a construir escuela, a estar dentro de la comunidad, a vivir dentro de la comunidad y a liderar los procesos comunitarios. Y la escuela se presentaba como ese, o se presenta como ese agente que organiza, ese agente que permite visibilizar, que facilita, que forma, que pone a rodar el conocimiento, que dialoga. El pensamiento crítico les brinda las herramientas para que conozcan y determinen en qué realidad están inmersos, pero el pensamiento propositivo les da las herramientas para que puedan transformar, para que puedan trascender. Y en esa medida hemos procurado profundizar las problemáticas, profundizar las potencialidades, para que en esa conjugación nuestras chicas y chicos, que son los futuros ciudadanos de esta región, chicos y chicas que en 4 o 3 años van a ser los ciudadanos que regirán el rumbo tanto del META y de Colombia, tengan la capacidad de analizar, entender su realidad y, repito, sobre todo proponer. Proponer cambios positivos, cambios que impacten, cambios que generen alternativas de desarrollo sostenible, social, económico, tanto en su región como en su país. A nivel académico, claramente hay muchos conceptos, hay muchos aspectos que nos enseña la universidad, pensamiento crítico, pensamiento creativo, y considero que eso ha aportado a mi profesión, porque a partir de lo que aprendí en la universidad y también de las experiencias personales que tuve allí, esto me ha permitido llegar a otros contextos que se salen de las aulas regulares y que permiten que uno trascienda a otros lugares y pueda aportar desde su saber. Siendo también consecuentes con el contexto en el que uno va a trabajar y sobre todo valorar la calidad humana de cada uno de estos territorios en donde uno puede desarrollar sus procesos, ya sean académicos, formativos y también pues de crecimiento personal, porque siempre hay otras personas que le enseñan a uno en estos otros territorios y contextos.
Elegir la docencia como profesión de vida ha sido para muchos de los egresados de la universidad la posibilidad de ampliar horizontes de sentido, de construir prácticas pedagógicas transformadoras en diferentes escenarios, un camino arduo para quienes sentimos la necesidad de mover los cimientos de la sociedad. Les enviamos un saludo desde Casanare, Colombia. Mi nombre es Marcela Celi, hago parte de la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare. Les contamos nuestras banderas de lucha: es vivienda digna, la permanencia y la defensa en el territorio y una vida libre de violencias y un trabajo digno. Nosotras, la mayoría de las mujeres, vivimos en asentamientos humanos, somos mujeres rurales y urbanas. Y venimos luchando para tierra para las mujeres. También queremos contarles que tenemos a una compañera judicializada, detenida, privada de su libertad, que se llama Miriam Aguilar, una gran líder, y varias mujeres de nosotras, de nuestras líderes amenazadas. Queremos que conozcan nuestro proceso de lucha y agradecemos su visibilización y su interés por saber qué es lo que está ocurriendo en Colombia. El proyecto se llama Rizomas a Color, es un proyecto enfocado en tratar de comprender cómo se da la identidad visual en algunos territorios del Pacífico, como lo es Buenaventura en el Valle del Cauca, Timbiquí y Guapi en el departamento del Cauca y Panguinuquí en el departamento del Chocó. Este proyecto básicamente tiene como objetivo indagar sobre la identidad visual de los participantes de nuestro proceso, en donde se hace un proceso de formación en audiovisual con herramientas básicas de este, como lo es el manejo de planos, el manejo básico del sonido y el manejo de algunos aspectos técnicos de entrevistas, de planos, de otras técnicas ya en el audiovisual, en donde a través del proceso de formación indagábamos cómo se manifestaba el territorio, las prácticas cotidianas en los procesos que se venían desarrollando con cada uno de los grupos en los territorios. ¿Qué significa ser docente en la zona fronteriza o en Arauca específicamente? Pues significa encontrarse con territorios que son 80% rurales. Significa encontrarse con la desigualdad, la ausencia del Estado de una manera muy fuerte y muy evidente. También significa encontrarse con la militarización de los territorios, con las zonas petroleras, de incidencia petrolera, y todo el conflicto que se desarrolla a través de este fenómeno. Aquí en este territorio se evidencia que la escuela no está alejada de los procesos comunitarios. La escuela hace parte de las comunidades y está abierta al desarrollo comunal. Sí, esto es un aspecto muy importante, porque el maestro no está solamente de lunes a viernes en los horarios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, sino que el maestro está constantemente en la escuela. El maestro vive en la escuela, muchas veces en la zona rural el maestro vive en la escuela. Siempre hemos pensado en los maestros como la hierba que logra crecer abriendo grietas en el asfalto, ya que a pesar de las adversidades, continuamos forjando caminos de pensamiento crítico, escuelas abiertas y comunidades de cara a las problemáticas, investigación e innovación pedagógica que responde a las necesidades del contexto. Educar desde la ruralidad implica reconocer el contexto. Es identificar claramente las debilidades de una comunidad educativa para fortalecerlas, para mejorarlas y aprovechar sus fortalezas en una puesta en común. De hecho, eso fue lo que intentó hacer VC Energy, destacar cada una de las fortalezas de los integrantes del equipo de trabajo para generar un dispositivo que solucionara una situación problema. VC Energy como propuesta pedagógica tuvo sus orígenes hace 5 años en la institución educativa departamental El Triunfo. Sin embargo, ahora en la institución educativa departamental Técnico Industrial fue donde tuvo su mayor desarrollo. En este sentido, VC Energy pues intentó dar solución a las dos problemáticas. En primera instancia, digamos que fomentando campañas para recolección de sustancias que son consideradas residuos o desechos, y con ellos pues generar un dispositivo que en este caso es una bicicleta. Inició en sus orígenes
como un dispositivo móvil, una bicicleta móvil. Por otra parte, pues este dispositivo está hecho a base de materiales, digamos que ya no se consideran de uso, como las botellas de gaseosa PET de 250 mililitros, que podemos encontrarlas en esta institución, e incluso en los alrededores de la institución, tubos de PVC que pudimos encontrar. El mayor aporte de la Universidad Pedagógica Nacional a mi vida personal y profesional ha sido que me enseñó a pensar en el otro. Me enseñó a pensar en las otras personas, me enseñó a querer trabajar por la comunidad, me enseñó a ponerme en los zapatos de los otros. Estas historias llevan consigo la invaluable tarea de construir redes de aprendizaje, fortalecer los procesos académicos y, sin duda, la calidad de la educación. Tarea fundamental en el arte de educar y propósitos de la educadora de educadores. ¿Qué significa ser egresado de la Universidad Pedagógica Nacional? Básicamente se puede sintetizar en dos ideas. Una, ser un agente transformador social, y dos, ser un generador de pensamiento crítico. Elementos fundamentales para alterar esta realidad social adversa en la que todos sabemos estamos sumergidos. En pro de las futuras generaciones, que son las únicas que van a disfrutar un espacio socialmente digno, con base en los procesos y dinámicas que generen a partir de nuestros conocimientos y pensamiento. Para mí, ser egresado de la Universidad Pedagógica Nacional significa ser un profesional comprometido, con liderazgo, innovador, crítico, responsable, solidario, humilde, generoso, que piense en el bien común y en el bienestar de los estudiantes, que comparta conocimientos y experiencia con sus colegas, que pueda enfrentar los cambios que se dan en la sociedad de manera creativa y asertiva, y que además pueda ser maestro de maestros y referentes de otros. Creo que el sello de ser egresada de esta universidad le permite a uno abrir muchas puertas. Sin embargo, la universidad se está reformulando muchas cosas y es necesario hacerlo, porque el trabajo con comunidad hay que también no solamente pensarlo desde el ámbito académico, sino también pensarlo desde un ámbito humano, en donde no solamente somos quienes investigamos y nos llevamos la información, sino también somos quienes estamos haciendo, de alguna manera, cuando llegamos a otras realidades, estamos haciendo cambios estructurales, y es una responsabilidad muy grande como egresados entender que a partir de allí también estamos haciendo cambios, y es necesario que la universidad tenga en cuenta eso. Por ello, creo que la responsabilidad y el ser egresado de la universidad debe ser algo de pertenencia, no solamente con la universidad, sino también con las realidades en las que uno se enfrenta en su profesión docente. Los egresados de la universidad podemos tener esa capacidad y esa posibilidad de adaptarnos a cualquier entorno, lugares, perspectivas, incluso a veces las más adversas. Conozco colegas que lo hacen, y en mi vida profesional ha pasado, y nos adaptamos y sacamos las cosas adelante. Pues creo que a nivel personal la universidad me ha brindado bastantes herramientas desde la parte ética. A nivel profesional, a nivel académico, nos ha brindado desde la disciplina los conocimientos necesarios y la didáctica que se espera de los egresados de la Universidad Pedagógica, pues para llevar a cabo todos mis procesos académicos a nivel escolar. Y gracias a la universidad, pues puedo ejercer mi carrera con ética y con gran agrado, prestando este servicio a la sociedad. Ser parte de la Universidad Pedagógica ha tenido sus puntos a favor, ¿sí? Nosotros aquí tenemos compañeros de la Universidad Pedagógica. Yo soy de la Pedagógica y tengo muchos compañeros, profes, que son de la universidad, y somos profes inquietos, propositivos, dinámicos, profes que estamos en continuo movimiento, que estamos dentro de las comunidades, y eso es una cosa muy favorable porque ya la comunidad nos identifica, ya la comunidad sabe de dónde venimos, ya saben, la actitud del profe que llega a la pedagógica es incidente, es fuerte, es constructiva, es una actitud que trasciende, entonces las comunidades ya saben. Eso es bastante importante.
Me da mucha alegría ser parte de la universidad pedagógica, pero me daría mucho más alegría que la universidad pudiera llegar a estos espacios y a estos escenarios. Soy orgullosamente egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y no me canso de decirlo. Y nuestro sello es la pasión con la que educamos, sin importar el contexto en el que estemos. La habilidad que tenemos, creo yo, todos los egresados de la Universidad Pedagógica, desde las diferentes carreras, de transmitir conocimiento con amor. Creo que eso es algo que tú, que viene arraigado del hecho de haber pasado por la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional ha contribuido al sistema educativo del país por más de 65 años, en los que se han graduado más de 47 mil estudiantes, quienes durante este tiempo han llevado la impronta del maestro. Los caminos que han recorrido sus egresados los han llevado a gran parte del territorio nacional, tanto en zonas rurales como urbanas, trabajando en pro de las necesidades educativas de las comunidades, siempre transformando el país.